Hey mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Nuevamente estamos aquí grabándoles a ustedes imágenes aquí en el Parque Nueva Guadalupe. Aquí vean ustedes cómo está de limpio, bien iluminado. Estamos probando comida mexicana aquí en el Parque de Nueva Guadalupe. Vieran qué rica la comida que viene acá en este lugar. Es impresionante ver cómo ahora las cosas han cambiado. Vean, estos parques. Me cuenta aquí un señor que antes era muy difícil que a esta hora de la noche que estamos nosotros acá pues hubieran gente, niños jugando y tanto los negocios funcionando. Hoy es muy diferente, la seguridad le ha abierto las puertas a los negocios y los niños pues que puedan venir a recrearse aquí un rato ya en la noche. Ahorita se ve poca gente, pero la verdad es bonito pues ver esto. Miren que tienen bastantes juegos para los niños. Hay una canchita ahí de fútbol rápido. Está la Virgen de Guadalupe de Nueva Guadalupe también. Y estamos impresionados, la verdad. Yo no me canso de decir el cambio que ahora ha tenido el país aquí en El Salvador. Para cualquier amigo mexicano, hondureño, de cualquier país del mundo que pueda venir a visitar aquí El Salvador, pues les recomiendo que vaya a darse una vueltecita ahí por Nueva Guadalupe. Va, está bien cerquita aquí de San Miguel, ahí en el parque. Mire, ahí venden con una comida bien rica mexicana, es excelente comida y barata, y ahí el ambiente pues es un ambiente muy 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 original. O sea, ya no hay miedo de nada, todo bien tranquilo, el clima es rico. Y si andan niños, pues pueden distraer a los niños jugando, pueden comer, y hay muchas cosas ahí alrededor. Ahí está la par, ustedes en las imágenes al principio pueden ver que hay un lugar de cosas típicas de aquí de El Salvador, guatales como atol, empanadas, hay churros, hay un montón de cosas ahí bien ricas también. Entonces aquí estamos grabándoles este video para que ustedes lo vean. Por favor, les pido de que me dejen su like si les gusta el video, para que más personas puedan verlo y decir, oh, tenemos un lugar más donde podemos ir a visitar cuando vayamos a El Salvador. Está aquí bien cerquita, Nueva Guadalupe, muy cerca, está cerquita de Chinameca y cerca de San Miguel. Así que está bien, bien, bien bonito, miren, todo iluminado. Ahí los niños juegan, puede comer tranquilo, caminar. Y ahora no pasa nada, mientras. Así que la seguridad está bien bonito aquí. Lo mejor a mí lo que me gusta es que hay seguridad y que está bien aseado.
y no hay miedo, ¿ok? Y la comida deliciosa. Así que aquí les voy a seguir dejando imágenes. Espero que se suscriban al canal si aún no están suscritos. Y me dejen sus comentarios si ya lo han visitado este lugar, si son de ahí, de ese lugar. A los hermanos mexicanos, pues ahí el que pueda venir un día a El Salvador, les recomiendo que vayan a ese lugar aquí en Nueva Guadalupe. Es riquísima la comida. Venden unos burritos, uf, una quesadilla, unos tacos, venden muy, muy rica la comida, la verdad, comida mexicana. Así que un saludo a todos los hermanos mexicanos que tienen una cantidad enorme de ricos platillos. Nosotros, los salvadoreños, los centroamericanos, somos bien apasionados a la comida de los hermanos mexicanos porque la verdad tienen variedad de comida, así que, y cocinan rico, la verdad. Mi respeto para ustedes, un saludo especial para todos los mexicanos y a todo aquel que ve este video. Y si aún no está suscrito, suscríbase al canal, active la campanita para que reciba las notificaciones cuando estemos subiendo los nuevos videos. Y regáleme ese like, ¿verdad? Que es lo que impulsa que el canal siga creciendo. Poco a poco vamos creciendo en los suscriptores, vamos consiguiendo las metas que nos estamos proponiendo. Y así es como podemos llegar a más personas a nivel del y yo lo voy a ir siguiendo mundo, a nivel mundial. Así que ahí pueden ver, miren los niños tranquilos. No pasa nada, El Salvador con las puertas abiertas esperando el turismo internacional. Uno de los motivos, fíjense, por los que yo grabo estos videos, así sea que tal vez no son bien grabados, porque grabo con mi teléfono y a veces por temor a que alguien se vaya a disgustar, no ponemos las cámaras, no grabamos todo exactamente, pero trato la manera de exponerle al mundo, porque estos videos los ven en muchos países, ¿verdad? De que vean cómo está El Salvador hoy, cómo ha cambiado, se está mejorando en todo aspecto, todo el que quiera venir a El Salvador, bienvenido. Aquí la gente es más tolerante, es más amigable, se está cambiando demasiado. Entonces, por esa razón yo hago estos videos, estos blogs. Yo sé que a veces no me quedan muy bien, no los edito bien o lo que sea, pero la intención es decirle a usted, venga, venga a pasear, venga a divertirse, aquí todo es barato y los lugares están cerquita. Usted se puede mover en una hora, puede conocer cuatro lugares porque casi todo está media hora. Así que bendiciones para ustedes, gracias a usted que le dio clic a este video y lo pudo ver hasta el final. Le agradezco mucho, regáleme ese mega like si le gustó, y si no le gustó, pues le agradezco igual por haber visto el video. Bendiciones, que Dios los bendiga, gracias por el apoyo al canal, Metro de CRR Miguel Rivas, siempre para adelante. Aquí estamos en el Parque de Nueva Guadalupe. Bendiciones y que estén bien.